Cuba Información. Estamos con Lizzy Edith Trinquete, periodista, profesora de comunicación de la Universidad de La Habana y parte del equipo de SEMLAC. Ella participó en dos paneles que hubo en el 13 encuentro sobre trata. Dizzy, ¿cuál es la dimensión del problema? Mira, en realidad si comparamos cómo se manifiesta en Cuba el fenómeno de la trata en relación a cómo se manifiesta en otros países, podríamos decir que la dimensión es prácticamente mínima. El último informe público, que fue el cierre de 2018, registró en Cuba 21 casos de trata. Lo que pasa es que eso tiene algunas maneras de verse que son interesantes, yo diría, para el caso cubano. Uno, probablemente no sean solo esos casos. Es un fenómeno que está vinculado a muchos tipos de delitos, que está vinculado a muchas redes, que por naturaleza son redes que están trabajando underground. Por tanto, podemos presumir que puede haber más casos. Eso por un lado. Y por el otro, Cuba tiene una particular sensibilidad con el tema de la prevención de tipos de delito, como el tráfico de droga, como la trata en este caso. Y ha tratado siempre de, como nosotros decimos, poner el parche antes de que salga el hueco. Por tanto, hay un enfrentamiento nacional muy bien instrumentado, muy arduo, a pesar de que la magnitud del fenómeno no es tanta como podría verse en otros países. ¿Y en qué consiste concretamente el plan? A ver, primero Cuba ha firmado y ratificado casi todos los protocolos internacionales que tienen que ver con la prevención y atención a la trata de personas. O sea, eso es, nosotros tenemos una larga historia de suscribir legislaciones internacionales, no solo en este tema, también en los temas de violencia de género, en los temas de todas las formas de discriminación, en temas de tráfico de droga, en temas que tienen que ver a lo mejor con medio ambiente, o sea, Cuba tiene una larga historia de participar en los espacios multilaterales, del multilateralismo internacional, suscribiendo, apoyando leyes globales. En el caso de la trata en particular, o sea, además de esta práctica que tiene que ver con la legislación internacional, nosotros hemos estado reportando desde 2012 informes anuales sobre cómo se está detectando el fenómeno en Cuba y en particular en 2017, a partir de una visita anterior de la relatora de Naciones Unidas para el tema de la trata, Cuba levantó su programa nacional de enfrentamiento y prevención de la trata que alcanza hasta 2021 y se presentó además ante Naciones Unidas y bueno, y en el país se están desarrollando actividades de implementación de ese programa desde 2017. Pero es que una cosa que comentaron varias panelistas, es que había que incidir en la baja percepción de riesgo que hay aquí en Cuba, por el tipo de sociedad que es, y en que cualquiera, que no hay un perfil, que cualquiera puede ser víctima de estas redes. En Cuba hay baja percepción de riesgo no solo de la trata, también incluso de la violencia. Tiene mucho que ver, yo creo, con que al inicio de la revolución, en los años 60, se tomaron una serie de decisiones que fueron a legislación, que garantizaron que las mujeres tuvieran igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Y eso yo creo que un poco que enmascaró la percepción de riesgo, bajo un sentimiento de que ya lo tenemos casi todo conseguido. En el caso particular de la trata, ha habido desde las autoridades, yo diría que el tema se ha levantado primero en los espacios de preocupación del gobierno, del Estado. O sea, hubo un enfrentamiento de voluntad política a la trata y luego eso ha ido derivando a los medios y de ahí la baja percepción de riesgo. O sea, primero se empezó a trabajar desde un entorno de la atención gubernamental, estatal, qué sé yo, de las autoridades policiales y luego ha ido poco a poco llegando a los medios, a los espacios educativos y ahí efectivamente hay muy baja percepción de riesgo del fenómeno. Entre otras cosas porque se confunde con otros fenómenos, porque se habla de, en Cuba ha habido temas vinculados a la migración, que tienen que ver con el tráfico de personas y se suele confundir tráfico y trata, se suele confundir prostitución y trata, y aunque muchas veces la trata tiene como objetivo final prostituir personas,
en su origen no es la prostitución tal cual la conocemos. Entonces, efectivamente, hay bajísima percepción de riesgo. ¿Qué papel juegan las casas de orientación a la mujer y a la familia? Las casas de orientación a la mujer y a la familia son, en mi opinión personal, el brazo operativo de la Federación de Mujeres Cubanas para trabajar un tema como la trata, pero también un tema como la violencia de género, también un tema como la maltrato infantil o la violencia intrafamiliar, que no solo es de género, sino aquella que se ejerce contra ancianos, contra niños. Y en ese sentido son un espacio a donde las personas pueden ir a contar sus preocupaciones, un espacio que, si las personas lo piden, es anónimo. Tienen ahí equipos multidisciplinarios de psicólogos, psiquiatras, asesores jurídicos, o sea, personas que conocen el tema, que trabajan además de manera voluntaria. Es una de las cosas que son espectaculares de las casas de orientación, que le dan atención a estas personas y los derivan a los lugares a donde pueden solucionar el tema, ya se trate de levantar una demanda judicial por un tema de trata, por ejemplo, o cualquier otro tipo de asesoramiento. Y en ese sentido están en el barrio, están en el lugar perfecto, están cerca de donde están ocurriendo los problemas y han tenido una historia, una larga historia, realmente de ser efectivos en el apoyo a prevenir fenómenos como este. ¿Y en los medios cómo se trata el tema? En los medios, justamente porque hay baja percepción de riesgo en la sociedad, también hay baja percepción de riesgo. Nosotros hacíamos para el evento un paneo básico sobre todo los medios nacionales en el país, y yo diría que el tratamiento está muy vinculado a la acción legal, a la acción gubernamental con relación a la trata. O sea, se está trabajando mucho la información a partir de lo que Cuba está haciendo desde el entorno jurídico, desde el entorno legal, y menos poner historias, sensibilizar, contar casos de trata para que las personas puedan verse reflejados ahí, decir, bueno, eso me puede pasar, esa es una posible amenaza, o simplemente le está pasando a esta persona que vive a mi lado y yo no me doy cuenta. O sea, eso está pasando menos. Hay casos como el del periódico 26 de Las Tunas, es una provincia que está al oriente del país, a unos 600 kilómetros de la capital, donde ha habido casos allí, detectados allí, y el periódico se propuso un programa propio de trabajo con la trata y tiene, por tanto, un tratamiento diferente. Pero no es la generalidad de los medios todavía. Se nos contó en el panel dedicado a Isabel Moya que ella había promovido un curso para todas las maestras y maestros del país sobre trata, violencia sexual y prostitución. Y Isabel además ha tenido tantos otros proyectos de este tipo. Háblanos un poco de estos proyectos. Isa fue la persona que encabezó, que digamos que fue la cara pública de la Federación de Mujeres Cubanas cuando se empezó a instrumentar el plan de atención y prevención de la trata desde la Federación de Mujeres Cubanas, o sea, el plan nacional desde la Federación. No solo hizo eso, o sea, antes que eso, Isa fue la que presentó el tema al Parlamento del país y le explicó a todo el gran concilio parlamentario nuestro qué necesidades había de capacitación, de sensibilización, de elevar la percepción de riesgo en los medios. Y de ahí salieron ese tipo de acciones. O sea, efectivamente se capacitó a maestras y maestros, pero también se capacitó a periodistas en espacios concertados con la Unión de Juristas, con Naciones Unidas. Se empezaron a levantar capacitaciones con el CNESEX, con el Centro Nacional de Educación Sexual. Se empezaron a levantar capacitaciones también donde participaron periodistas, comunicadores, porque realmente su tesis era: esto tiene que ser público, hay que elevar la percepción de riesgo de las personas, pero tiene que ser desde el conocimiento. No puede ser empezar a hablar de la trata sin saber de qué estamos hablando realmente. Y eso lo impulsó Isabel Moya, sin dudas. Bueno, y para acabar, el presidente de la UPEC cerró el encuentro anunciando que se declaraba la organización como una organización feminista. ¿Qué opinión te merece este tema? A mí, en primer lugar, bueno, primero yo estoy felicísima de que eso sea así. En primer lugar, lo primero que dije cuando lo escuché fue, wow, tremendo trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y me gustó mucho que después que dijera eso, dijera que habría que empezar por un proceso en el que cada medio de prensa del país se declare un medio libre de discriminación y libre de sexismo. Porque eso da la medida de que no solo tiene claro cuál debe ser el final, sino
que está entendiendo que eso pasa por un proceso que es en sí un gran desafío, porque nosotros vivimos en una sociedad machista, con herencias patriarcales que están muy interiorizadas en el comportamiento de las personas y por tanto en las dinámicas de los medios, y entonces es un paso importantísimo en mi opinión, pero que va a llevar un proceso de atención para poderlo hacer. Pero tenerlo en la mira ya es algo espectacular. Todos estamos, yo creo, felicísimas, el equipo de feministas en Cuba, que llevamos mucho tiempo trabajando los temas, hicimos así, dijimos, bueno, qué bien, porque es el acompañamiento de la organización que nos representa, además, y eso es muy importante.